En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Estamos celebrando 41 años prácticamente de la inauguración de esta basílica, del traslado del Sagrado Original desde la Basílica Antigua. Y estamos celebrando también otro aniversario más de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos estos son signos de un grande amor que ella nos manifiesta, dejándonos mirar por ella, que ha querido quedarse con nosotros. Nos sintámonos también envueltos en su amor que nos lleva a Cristo. Y reconociendo, para disponernos a celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio y se gloria en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: Yo salí de la boca del Altísimo y soy la primogénita de todas sus criaturas. Encendí en el cielo una luz que no se apaga y cubrí de niebla toda la tierra. Yo puse mi tienda en las alturas y mi trono sobre una columna de nubes. Entonces, el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden. Él estableció mi morada y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. Echa raíces en medio de mis elegidos. En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante Él. Por eso fijó mi morada en Sion. En la ciudad santa me hizo reposar y en Jerusalén la sede de mi poder. En un pueblo glorioso eché raíces en la porción del Señor, en su heredad. Vengan a mí todos los que me aman y sáciense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Todas las generaciones me recordarán para siempre. Los que me comen seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beben seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Palabra de Dios. Te alabamos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde estaba Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni pena ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo:
Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. El vencedor recibirá esta en herencia y yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti.
Hace 41 años, en el año de 1976, fue solemnemente inaugurada y consagrada esta nueva basílica de Santa María de Guadalupe. Este día recordamos y celebramos también que la sagrada imagen de Nuestra Madre de Guadalupe fue trasladada desde la antigua basílica hasta esta nueva basílica, donde preside desde entonces la fe de nuestro pueblo de México y del continente americano. Hoy estamos celebrando también los 122 años de su coronación pontificia, celebrada en 1895, gracias al empeño del entonces abad de Guadalupe, don Antonio Plancarte y Labastida, durante el pontificado del Papa León XIII. En la palabra de Dios que hemos escuchado, sobresale en la primera lectura el tema de la sabiduría en una bella página con una enorme riqueza de contenido. La sabiduría en persona canta sus propias excelencias. Ella ha venido a habitar en Israel y ha plantado sus reales en Jerusalén. Antes de manifestarse a los hombres, la sabiduría estaba junto a Dios y desde entonces es posesión y herencia de Israel, y ella ha inspirado a su pueblo una liturgia digna de la santidad de Dios. Esto ha hecho de Jerusalén la ciudad escogida. Y es como si estuviéramos escuchando el elogio que pudiera hacer María de Guadalupe de sí misma. Ella ha venido desde Dios como reina a habitar entre nosotros en su casita sagrada y se ha convertido en posesión y herencia nuestra, su pueblo escogido. Desde este lugar en el Tepeyac, ella inspira un culto digno de la santidad de Dios. Y esto ha hecho de nuestra ciudad la ciudad escogida. El texto de la segunda lectura del libro del Apocalipsis es un eco de lo anterior. María de Guadalupe es como la ciudad santa, engalanada como una hermosa novia que desciende desde el cielo, y nosotros somos su pueblo. Ella enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá llanto ni dolor. Esta misma verdad nos la confirma y ratifica el texto del Evangelio. María, la madre del Señor, se apresura a visitar a su pariente Isabel, como se apresuró, apenas realizada la conquista de México, a visitarnos y quedarse con nosotros. Esta escena refleja nuestro destino como pueblo de Dios. Toda la gracia y la verdad de Jesucristo, que ya se expresan en María por su fe, dichosa tú que has creído, ahora se han convertido para nosotros en el comienzo de una nueva humanidad de salvados, hombres y mujeres nuevos. Al exaltar nosotros la grandeza de María de Guadalupe, como lo hace Isabel, preparamos la venida del Señor y dejamos que la sabiduría y la gracia nos fecunden para dar frutos de salvación. Aquí comienza el nuevo mundo de la bendición de Dios, que se refleja en la respuesta misma de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La corona que engalana la imagen de Santa María de Guadalupe es la expresión de nuestro amor y nuestra alabanza hacia ella, y manifiesta su singular dignidad como madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ella, en verdad, es el más santo templo donde Dios habita. Por eso ella ha querido una casita sagrada para ahí dárnoslo a Él, su amor, su Hijo. Pero es especialmente importante que cada uno de nosotros entendamos que la verdadera corona de la Virgen somos nosotros,
y que el adorno y las piedras preciosas que pueden adornar esta corona deben ser los frutos de una vida de fe que se expresa de manera especial a través de la caridad. Santa María de Guadalupe, que es el templo excelso de Dios, en quien residió Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, como en un tabernáculo, nos pide a través de San Juan Diego, no solamente que le construyamos un templo, una casita sagrada, sino que seamos nosotros mismos esa casita sagrada, donde ella habite con su Hijo Jesucristo. Que así sea. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso. Y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre de Dios interceda por nosotros, para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la coronación de la madre de tu Hijo. Y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte esos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente hoy que celebramos los 525 años de tantos hermanos y hermanas nuestras que nos han dado la fe en este continente de América. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, diciéndole, como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
De pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, llevaremos en procesión al Santísimo Sacramento hasta su capilla. Por eso no damos ahora la bendición final de la misa.